esta noche César Palomino, quien me está ayudando con todo lo que es las entrevistas, los videos de desorden, con absolutamente todo de lo que tenemos aquí en backstage para la presentación de los discípulos esta noche. ¿Qué opinas, César? ¿Estás emocionado por esta noche? Sí, me encuentro súper, súper contento. Esta es una experiencia muy grande, convivir con todos ellos. La verdad, le he cogido cariño a cada uno de ellos. Aunque ellos piensen que, dije, no, que él me caía mal, que no sé qué. En verdad, todo lo aprecio y lo quiero mucho. ¡Qué bonitas palabras! ¿Qué le ha parecido este convivio que hemos tenido hoy? ¿Qué te ha parecido el convivio de hoy? Muy, muy excitante, la verdad. Eso va a salir, eso va a salir. ¡Chao! Voy a comenzar con... Casey, yo la apodé Casey porque no me acuerdo de su nombre. Wow. Hola. Hola. ¿Jaycee? Sí. Vamos a jugar. Ping. Pong. Con. Jaycee. ¿Cómo era? Se me olvidó. Hola, ¿cómo estás, hermano? Te vine a entrevistar. Pero ¿por qué te ríes? Te vine a entrevistar. ¿Cuál es tu nombre? Eloy. Eloy. Bueno, Eloy, ¿qué te ha parecido este drama y qué te tocó? ¿Y qué te ha parecido, pues, la convivencia de nosotros todos unidos? Bueno, es algo interesante. Es algo que se ve que une mucho a la parroquia. Te representa un reto a nivel de persona, a nivel de buen cristiano en general. Y dentro de todo, básicamente, un llamado. Un llamado a estar más cerca de Cristo, seguir más el camino de Él, a reflejarnos básicamente en lo que Él hizo por nosotros, las razones por las cuales Él sufrió lo que sufrió, las razones por las cuales hoy estamos vivos, hoy tenemos redención eterna. Y es básicamente dar ese mensaje de amor eterno, de ama a tu enemigo porque si no, ¿qué recompensa tendrás? Aunque sea muy difícil la prueba. Y es invitarte en esta semana a que vivas lo que significa esto, a que vivas en carne propia lo que es, digamos, tu personaje, pero más que personaje, lo que te dice Dios a través de esto. Y a construir una mejor relación con Él. Ahora bien, ¿qué tienes para decir a esas personas que no tuvieron aquí con nosotros para que le hagas esa invitación el otro año, para que vean y sientan qué sentimos nosotros con lo que hemos hecho? Primero que nada, es una invitación a como puedas retomar el camino. Tenemos muchas tribulaciones y muchas situaciones allá afuera en el mundo. No es fácil lidiar con cada tema y cada asunto que tenemos en la vida diaria. Siempre tenemos caídas, siempre tenemos que levantarnos como podamos. Pero no es cuestión de levantarnos porque yo soy fulano de tal o porque yo soy tal. Es cuestión de levantarnos con el Señor de la mano. Él siempre nos está guiando, nunca nos abandona. Con su misericordia eterna siempre está ahí para ayudarnos a levantarnos. Y en lo que puedas, no te concentres en lo que tus hermanos o tu prójimo hacen de mal o hacen de bien. Ya está el dicho, haz el bien sin mirar a quién. Concéntrate más bien en por qué tú vas a la iglesia, por qué tú sigues el camino a Cristo, por qué tú lo sigues a Él. Y acércate, enfócate en qué es tu relación con Él. No es que vienes a ver con quién estás compartiendo a nivel humano. Es algo espiritual, es un compromiso propio. Gracias, Eloy. El día de hoy nos encontramos en la parroquia San Agustín con... Jonathan. ¿Qué tal? Cuéntanos, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Bueno, hoy vamos a estar haciendo lo que es la dramatización de la última cena. Sabemos 13 personas que vamos a estar representando a los 12 apóstoles, a Jesús. En verdad estamos bastante agradecidos de que nosotros ya hemos sido escogidos para esta célebre cena como tal. Y es algo que
Dios lo nos escogió, no fue algo que nosotros quisimos, una opción gratificante, bonita, y bueno, en verdad estoy contento de poder participar en esto. Cuéntanos, ¿cuál fue el discípulo que te tocó? No tengo con exactitud el nombre del discípulo, podría decir que Tomás, o puede ser, bueno, entre, sí que me pueda recordar, pues que seamos Pedro, pero el que más siento yo que podría ser Tomás. Ahora estamos con, ¿tu nombre es? Fabio. Fabio, ¿qué apóstol te tocó a ti en esta última cena? Andrés. Andrés, ¿cuál es el mensaje que les quieres dar a, siendo tú partícipe de la cena? ¿Cuál es la experiencia de haber sido escogido por Dios a esta cena? Bueno, sí, literalmente fui, puedo decir que fui escogido por Dios porque no tenía planeado participar. Y la verdad es que me siento bien, bien feliz de estar aquí acompañado de gente con buenas vibras y que te, esta obra siento que te da un mensaje a que nosotros podamos aprender sobre el sacrificio que hizo el Señor por nosotros y todas esas demás cosas. Y estoy muy, muy agradecido por participar. ¿Qué consejo puedes darles a aquellos que se han alejado o sienten que han perdido el camino de Dios? Yo siento que esas personas la deberían hablar con ellas en privado, no directamente ir a la iglesia, hablar con Dios en privado, una relación de Él hacia esas personas, y así poco a poco van conectando con Él, y ya poco así probablemente puedan tener una conexión más cercana con Dios. Gracias. Gracias. Estamos acá con Samuel. Samuel, un partido difícil, un 4-0 ayer, eliminados de la Copa del Rey. ¿Cómo es esto para ti? Honestamente, yo veo que fue un partido que el primer tiempo tuvo parejo, pero a ver que hay tantas lesiones y no tenemos cambio. Tuvimos que perder contra un equipo que honestamente ya le habíamos ganado varios encuentros recientemente. Real Madrid. ¿Qué esperas? ¿Qué le dices? La verdad es que esto fue un partido muy difícil. Fue un partido muy difícil, fue muy difícil meter los goles. ¿Perdieron ayer? Fue difícil llegar a mitad de tiempo, descansado, pero sobre todo más difícil seguir con la cabeza adelante y vamos a poder llegar a la clasificatoria y si Dios quiere, llevarnos la copa. Muchas Yo gracias. Yo soy Barcelona. Benzema, Balón de Oro. Bueno, el técnico nos dijo qué hacer. La verdad fue que es un partido difícil. Hay muchos puntos que mejorar. Hay muchos puntos que mejorar. Bueno, y esperar, disculpa a la afición, que siempre nos apoye en las buenas y en las malas, más en las malas, porque de verdad hay muchos compañeros que se les es difícil, están lejos de su familiar y espero que entiendan. Salimos un poco desenfocados al principio, después en el segundo tiempo remontamos, pero ya era tarde, ya íbamos con un 2-0, metimos el de la horra, pero para la próxima esperamos desde el principio comenzar con ese ímpetu. Listo, muchas gracias. Bueno, sin más, esto, volvemos a los estudios. Mario Kempes, adelante. Encontramos a pocos segundos de que inicie la presentación, así que, ¡qué nervios! Vos y un amigo permaneceré para siempre junto a mí. Nosotros, Señor, te damos gracias. Clama aquel día.
Jesús tomó el pan y lo partió.